Cristina Fernández de Kirchner suspendió sus actividades por 2 días debido al fallecimiento de su suegra. Rafael Correa gobernará Ecuador durante 4 años tras haber triunfado con más del 56% de los votos. Amado Boudou le transmitió al canciller ecuatoriano su satisfacción por la transparencia del proceso electoral. Hugo Chávez regresó a Caracas, donde continuará su recuperación, luego de más de 2 meses de internación en Cuba. Carlos Tomada dijo que los bloqueos de camioneros en los maxiconsumos responden a una puja intersindical. El expiloto Julio Poch negó su participación en los vuelos de la muerte al declarar en el juicio por los hechos ocurridos en la ESMA en la dictadura. Alberto Sileoni dijo que un aumento salarial docente del 30% es irreal. Argentina recibirá a Francia en el Estadio Marie-Thérèse de Weiss por los cuartos de final de la Copa Davis del 5 al 7 de abril.